Hola amigos de Gunpla Chile, lo que traigo hoy es el unbox de el Gundam Age 1 normal, ya, de la serie Gundam Age, en su escala 1 a 144, o high grade, ¿ya? Como vemos, el arte de la caja es bastante bonito, ¿ya? Aquí veamos qué es lo que tenemos. La maqueta, una vez terminada, en el frente, de espalda, algunas poses, ¿ya? Las maquetas de Edge son bastante móviles, así que debe ser bien bueno para pa posarlo. Por ejemplo, aquí tenemos, vemos que se puede arrodillar sin problema. Acá tenemos imágenes del anime, unas render en 3D y otra foto. Esta maqueta tiene un valor de 1200 yens. Veamos qué es lo que viene dentro. Bueno, es una maqueta bastante básica. Tenemos los polycaps. Tenemos el pecho, el escudo, por acá tenemos el befín, ¿cierto? La cabeza, la barba, la pera. Aquí tenemos los pies con un cierto grado de detalle, ¿no? No mucho tampoco. Aquí tenemos los stickers. ¿Sí? Ahí están, los stickers. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos sable, ¿ya? Cuatro sables. Tenemos piernas, hombros, piernas, más piernas, partes del escudo, las manos, ¿ya? Para poses de acción, y partes del frame, ¿ya? Es muy parecido al GX que construí hace un tiempo. Como ven, son pocas piezas. Y aquí tenemos el manual, ¿cierto? Imágenes de acción, la misma que salían en la caja. Listado de armas, las otras variaciones, que el Titus y el Sparrow, ¿sí? Guía de colores. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 runners, ¿ya? No es mucho. Y aquí comienza la construcción. Son 10 pasos. Y con 10 pasos debería estar listo. Y aquí está la construcción de 14 pasos, ¿ya? Con el escudo terminado. Como ven, es una maqueta bastante simple, ¿no? De la primera que salió de la serie Gundam Age. Espero que les haya gustado este unbox. Fue bastante cortito, porque la maqueta es bastante fácil, ¿no? Así que espero que les haya gustado. Adiós.